Buen día, hermanos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana para el estudio de la palabra de Dios. Como se habrán dado cuenta, ando un poco enfermo, así que espero que puedan entender lo que estoy tratando de decir. Espero que estén mejor que yo en cuestiones de salud. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que es algo que digo constantemente, pero es algo que realmente valoramos, no solamente yo, sino todos los del equipo. De que ustedes se tomen el tiempo durante la semana para poder acompañarnos y estudiar la palabra de Dios juntos. Sé que ustedes estarán ocupados, así que valoramos que se tomen este tiempo con nosotros. Y nosotros también estamos ocupados y con muchas cosas a hacer, especialmente por el verano. Y si no somos cuidadosos por tantas actividades y cosas que tenemos que hacer constantemente, podemos terminar descuidando cosas valiosas y cosas importantes. Y ese era el tema que quería compartir con ustedes en esta mañana. Yo mirando en mi vida, no puedo acordarme de un tiempo en que no estuve ocupado o a las corridas. Y siento que siempre estamos con una lista de tareas para hacer, siempre teniendo un calendario con muchas cosas para hacer. Y ahora que viene el verano, se acercan las vacaciones o se acercan las actividades de la iglesia como la escuelita de verano, viajes misioneros y otras actividades, uno tiende a dejar otras cosas que no son tan importantes a un costado. Y la Biblia, hay un pasaje que quería compartir con ustedes en cuanto yo meditaba en cuanto al tema, de que es bastante conocido, que encontramos en Lucas 10, versículo 38, que dice: Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No sé si les pasará a ustedes, pero a mí me pasa que acá en Estados Unidos, por tantas actividades, y no solamente las demás personas, sino también yo, de que por tantas cosas que tenemos que hacer, terminamos descuidando nuestro amor y relación con personas. Algo que me costó muchísimo cuando me mudé acá a Estados Unidos era de que no tenés tiempo para gastar con amigos o con familia. Y es más, cuando querés gastar tiempo con un amigo, tenés que pedir una cita con ellos con 3 semanas de anticipación y decirle el día y la hora, y solo tenés una hora para verlos porque todos estamos ocupados. Cuando recién me había mudado, pasé de verme con mis amigos todos los días a querer hacer amigos acá en Estados Unidos, y el grupo de jóvenes se juntaba solamente una vez al mes porque todos estaban ocupados con estudios y con trabajo y con carrera, y yo me quería morir. Nosotros somos personas creadas por Dios y creo que por la cultura más latina somos de hacer muchas más cosas sociales. Pero nosotros fuimos creados para tener comunión con personas. Fuimos creados por Dios para tener comunión con Dios. Y muchas veces por cosas que nosotros queremos o tenemos que hacer, terminamos descuidando esas relaciones. Y terminamos tratando a personas como si no fuesen personas. Y es algo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que, o sea, Jesús, nunca lo vemos a Jesús teniendo una lista de cosas que tenía que hacer y preocupado por llegar a tantos lugares que no le importaban las personas. Él paraba a cada persona y le ofrecía su tiempo. Es más, gastaba tiempo en sus casas, gastaba tiempo. Se quedaban en lugares, hacían milagros, sin importar de dónde venían, quiénes eran. Jesús atendía a todos. Y su prioridad, y Jesús sabía la razón por la que él había venido acá, era para salvar a personas, así que su prioridad era esa.
No era una lista de cosas para hacer. Muchas veces nosotros tendemos a ser así. Pero este pasaje no habla de que tenemos que tener buena relación con otras personas, sino con una persona específica, Jesús. Nosotros tenemos que tener una buena relación con Dios y priorizar eso. Marta estaba muy preocupada en servir a Jesús, que descuidó comunión con Jesús. Y muchas veces veo que eso es una realidad en mi vida. Me preocupo en hacer cosas para el ministerio, hacer cosas para las demás personas, que son cosas cristianas y cosas muy buenas que Dios me manda a hacer, pero que por hacer esas cosas uno termina descuidando mi comunión con Dios, mi tiempo de oración, mi tiempo de devocional, y esas cosas no son un reemplazo de mi comunión con Dios. Y el pasaje, el versículo 42, Jesús es bastante claro que eso es lo más importante. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Servir a Dios y servir a los hermanos y servir en un ministerio es excelente, pero tenemos que tener cuidado de que esas cosas no tomen la prioridad en nuestras vidas, al punto de que nosotros descuidamos lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Martín Lutero había dicho una frase hace muchos años atrás que a mí me pareció excelente, que dice: tengo tanto para hacer hoy que tengo que gastar las primeras 3 horas orando. Nosotros muchas veces miramos la lista de cosas que tenemos que hacer y lo primero que descartamos es tiempo devocional o tiempo de oración o tiempo de lectura. Y Martín Lutero como que da vuelta a esa idea. Dice, porque tenemos muchas cosas para hacer, lo más importante o en lo que más tenemos que gastar tiempo es en nuestra comunión con Dios. Porque si nosotros no somos cuidadosos y no estamos en buena comunión con Dios, el resto que hagamos no va a servir, porque vamos a hacerlo o con queja o con mala actitud o enfocarnos en los resultados o en otras cosas cuando eso no es lo más importante. Así que quería animarlos en este tiempo. Y el ritmo que nosotros vivimos hoy en día, que es un ritmo muy acelerado, a no descuidar lo más importante, que es nuestro tiempo de oración, tiempo de estudio de la palabra de Dios y nuestra intimidad con Dios. Esa es la razón por la que Dios nos creó, y esa es la razón por la que Jesús vino a esta tierra, para que nosotros podamos tener comunión íntima con Él a través de Cristo y el sacrificio que Él hizo. Así que les agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana y les animo a que esto no sea un reemplazo al devocional que ustedes tengan con Dios. Esto es un comentario, esto es para ayudarlos, pero nada va a reemplazar la comunión íntima con Dios en devocional, en estudio con la palabra de Dios y en oración. Así que les animo a no descuidar eso y a gastar más tiempo con Dios. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por participar en todos estos videos y en todos estos devocionales y las actividades de la iglesia como hacen siempre. Lo apreciamos y valoramos mucho. Así que espero que tengan una linda semana y para terminar me gustaría orar por todos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque encontramos tanta sabiduría en tu palabra, Señor, para cada situación de nuestra vida. Señor, y te agradecemos porque tu palabra no es una lista de mandatos y una lista de cosas que tenemos que hacer, Señor, sino una lista de cosas que tú has hecho por nosotros y que nos demuestran cuánto tú nos amas. Señor, ayúdanos a no enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer o cosas que queremos hacer, inclusive cosas para ti, Señor, pero ayúdanos a enfocarnos, Señor, en lo más importante, que es nuestra comunión contigo. Límpianos de todo pecado que impide tener buena comunión contigo y con los hermanos. Señor, límpianos y ayúdanos a vivir una vida que te honre y glorifique a ti. Gracias por tu sabiduría, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Gracias por la salvación que tenemos, Señor, y gracias por tantos privilegios que tú nos das, que no merecemos. Gracias por el trabajo, Señor, la posibilidad de poder estudiar tu palabra libremente.
Cuídanos a cada uno de nosotros en esta semana, Señor, y cuídanos y guarda nuestros corazones en cada situación en la que estemos pasando. Te entregamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuevamente, gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Les deseamos lo mejor y nos vemos pronto. Chao, chao.